Miren, les voy contando. Van 4 meses de la crisis sanitaria por COVID-19 y han venido surgiendo las historias nuevas, que es pues el tema de la falta de insumos, la calidad de los insumos para los médicos, las enfermeras, etcétera, y se han sumado a las historias de los pacientes que históricamente venían padeciendo el mal funcionamiento de un sistema de salud pública como es aquí en México. Y además ahora tenemos estas otras historias de gente que pues tiene algún tipo de experiencia verdaderamente doblemente dolorosa, ¿no? Fíjense, es el caso de la señora Dulce María Andrade Valdés. Ella ingresó a su esposo, al señor Ángel Lucas Rueda, de 42 años, el pasado 29 de junio, en el Hospital General de Zona número 36 del IMSS, allá en Coatzacoalcos, en Veracruz. Lo ingresó con un cuadro de neumonía al área de pacientes con COVID-19. Esto fue el lunes 29 de junio. El sábado pasado, médicos del hospital le solicitaron a la señora Dulce María Andrade que consiguiera un medicamento urgente para ponérselo a su esposo. Cuando se supone que hay todos los medicamentos, nos lo han dicho, ¿no?, que está todo resuelto, pues esto sigue pasando. A los familiares les siguen pidiendo medicamentos que no tienen los hospitales. Entonces, no lo pudo conseguir. A las 11:30 del pasado sábado, le dijeron que su esposo había finalmente muerto. Desde el sábado pasado, está intentando recuperar el cuerpo de su esposo. Le dijeron que no, que hasta que llevara a la funeraria. Las funerarias no la podían atender porque tienen mucha gente. Bueno, vamos a escuchar cómo lo cuenta a ella. El punto es que el IMSS no le puede entregar el cuerpo de su esposo porque lo perdieron. Yo a mi esposo lo interné el día lunes, señorita. Y de ahí ya no lo volví a ver hasta el sábado a las 11:30 de la mañana, que me dijeron que había fallecido. No entré a reconocer el cuerpo porque dijeron que hasta que la funeraria estuviera presente y que se lo llevara. Hablé con la funeraria, pero la funeraria me dijo que estaba saturado y no iba a poderse lo llevar porque para cremarlo no había espacio. Entonces, como se atravesaba el día domingo, no había dónde hacer el papeleo hasta el día de hoy, que era lunes. Hoy llegué temprano con la funeraria, a las 9 de la mañana estábamos aquí, y desde esa hora hasta ahorita no aparece el cuerpo de mi hijo. Bueno, allá mismo en Veracruz, también ayer martes, unos 15 pacientes trasplantados se manifestaron a las afueras de la clínica 63 del IMSS en Tierra Blanca, Veracruz, exigiendo medicamentos, ya que tienen 5 meses que no les surten los medicamentos ahí en la clínica 63 del IMSS en Tierra Blanca, Veracruz. Solamente les dijeron que podrán surtir la receta de este mes sin que les repongan los medicamentos de los meses atrasados. Eso fue lo que les dijeron, y háganle como puedan. En Tabasco, don José, de 75 años, fue trasladado por sus familiares al Hospital General de Pemex en Villahermosa, síntomas graves de COVID-19, serias dificultades para respirar. El personal del hospital en Pemex le dijo que iban a atender a la gente como fueran llegando, no por su grado de salud. Finalmente, don José murió ahí en la zona de, esperando pues que lo atendieran. Finalmente, en este mismo hospital de Pemex es donde hace unas semanas se le suministraron heparina sódica contaminada a pacientes dializados. En Coahuila, personal médico y de enfermería de la clínica 13 del IMSS exigieron lo que han venido exigiendo desde que comenzó la pandemia: insumos y equipos de protección de buena calidad. A la fecha son más de 70 trabajadores los que se han contagiado en Ciudad Acuña, Coahuila. 70. El elevado número de contagios intrahospitalarios en el personal ha provocado que sea mínimo el personal que labora en las diferentes áreas de atención hospitalaria, temiendo por su salud. Esto que le estoy comentando de cómo va el tema de en los hospitales, vale la pena ponerlo en seguimiento, porque si ya nos dijo la Secretaría de Salud que tendremos una pandemia larga y el número de contagios en hospitales por falta de protocolos, por falta de equipo adecuado, pues entonces la pregunta es: ¿quién en esta larga pandemia, por ahí de septiembre, estará atendiendo en estos hospitales? Es una pregunta, ¿no?